Hoy te presento uno de los estados más espectaculares de los Estados Unidos. Bienvenidos a Oregón. Oregón es uno de los 50 estados que forman los Estados Unidos de América. Su capital es Salem y su ciudad más importante es Portland. Está ubicado en la región oeste del país y para este viaje hemos decidido visitar 5 lugares que te dejarán encantado. Para empezar, salimos desde New York en un vuelo que dura aproximadamente 6 horas hasta llegar a Portland. Portland es la ciudad más grande e importante de Oregon, y en esta se encuentra el río Columbia, entre otros. Es conocido por sus parques, puentes y senderos para bicicleta, así como su respeto al medio ambiente. Y para continuar, a tan solo 30 minutos en auto, encontramos una de las cataratas más hermosas de Oregon, Monongah Falls. Esta hermosa cascada que cruza entre puentes, haciendo con su flujo de agua un espectáculo extraordinario para todos los que lo visitan. Hola, estamos aquí en Portland, Oregon, disfrutando un poquito de este lugar maravilloso. Estoy en Monongah Falls y lamentablemente no podemos subir hoy porque están haciendo algo allá. Pero vale totalmente la pena darse un viaje por este lugar. A pocos metros, dividiendo el estado de Oregon con Washington, se encuentra Columbia River Gorge. Este es un cañón del río de Columbia, donde hay lugares de hasta 4.000 pies de profundidad. El cañón se extiende por más de 80 millas a medida que el río serpentea hacia el oeste a través de una cordillera de cascadas, formando el límite entre el estado de Washington al norte y el estado de Oregon al sur. Parece este hermoso paisaje en Portland, Oregon. Realmente pues nos hace sentir a nosotros que respiramos aire puro y más que eso nos deleitamos con este hermoso paisaje. El río de Columbia sirve también para hacer un recorrido hermoso hasta llegar a Rowena Crestview Point, donde puedes observar desde este lugar hermoso a una altura moderada que te permite sentir el aire libre de contaminación que se respira en dicho ambiente. Luego nos trasladamos hasta uno de los parques estatales más conocidos en Oregon, Smith Rock, donde las torres formadas de ceniza volcánicas se elevan como agujas en una catedral y el polvo del desierto dan lugar al nacimiento de la escala deportiva estadounidense. Ya sea que vengas a escalar o a relajarte, verás que Smith Rock es una de las 7 maravillas de Oregon. Luego de este hermoso recorrido por Smith Rock, es momento de manejar por unas 2 horas hasta llegar a un hermoso y pintoresco lugar, bautizado como Penty Hills. Penty Hill se ubica en el noroeste de los Estados Unidos. Es una de las 3 unidades del Monumento Nacional John Jay Fossil Beds. En este hermoso lugar, las colinas pintadas están clasificadas como una de las 7 maravillas de Oregon. Penty Hill lleva el nombre de las coloridas capas de sus colinas correspondientes a varias eras geológicas que se formaron cuando el área era una antigua planicie y la inundación del río era frecuente. La abundancia de los restos fósiles de los primeros caballos, camellos y rinocerontes en la unidad de Penty Hill hace que el área sea especialmente importante para los paleontólogos y vertebrados. Bien, así terminamos este recorrido por este hermoso estado de los Estados Unidos, Oregon, realmente en Penty Hills, o pasillos pintados, le pueden decir, como no, con esa majestuosa colores de la naturaleza que nos regala. Realmente pues tenemos que decir adiós y será hasta una próxima en algún destino del mundo. Muchas gracias.